no, que no. Por fin, ¿qué es lo que van a hacer? Espérese, señora, denos un tiempito, un minuto. Un tiempito no, que me dé unos añitos. Y Maray, atiende, no me voy a operar. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Papi, pero no lo hagas por ti, hazlo por mí, que a mí la gente en la calle me dice que tú eres mi papá. Como si piensan que soy tu abuelo, y Maray, yo no necesito operarme porque yo estoy bueno, yo soy un hombre que está rico, yo no necesito nada de eso. Ay, yo sé lo que tú tienes, que eres muy tacaño. Es que a lo mejor lo que necesito es un tiempo para pensar. Eso, necesito un tiempo y necesito, por favor, una taza de chocolate caliente que tengo frío. Yo sé lo que tú tienes. ¿Qué es lo que él tiene, cara? Sí, lo que él tiene es que le tiene miedo a las agujas y no se quiere sacar sangre. Ay, mi señor, si la aguja es así de chiquitica, no va a sentir ni el pinchacito. Uy, ya va, papi, igualito a la tuya, que ni pincha ni nada. Ay, qué falta de respeto es ese delante de la señorita. Mira, ¿por qué no aprovechas tú que estás en Maricomet y te haces unos arreglitos, que estás muy mala? Te estás pareciendo a mi hermana la mayor. Entonces yo le voy a decir a la coordinadora que ustedes cancelan. ¡Cancela! ¡Tú no oyes! ¡Cancelado! No, ¡esto sí, está cancelado! Señor, ya yo voy a cancelar, espéreme. Señora, aproveche y arréglese las nalgas. Ay, ¿cómo tú le dices eso, Gerina? ¡Enfermera! Ay, ¿se puede saber qué fue lo que le pasó a su papá que se arrepintió? No, señorita, yo no soy su papá, yo era su marido. Quiero decir, soy su marido, pero me arrepentí. Quiero decir, me arrepentí de haberme arrepentido. ¡Noticia! ¡Me voy a operar! ¡Ah, oh, qué buena noticia! ¡Buena! ¡Buenísima! No, es que él no se va a operar porque él le tiene miedo que le saquen la sangre, ¿verdad? No, yo no tengo miedo que me la saque toda. ¡Sácamela toda! La sangre, Maray, que me saque la sangre. Que la señorita se ve que tiene muy buenas manos. Bueno, la verdad es que nunca nadie se ha quejado. No digo yo, ¿quién se puede quejar? ¿De qué? De los precios tan buenos que hay aquí en Michael Betty, ¿verdad, señorita? Claro. Vamos para que me la saquen, ¿eh? Vamos. Ay, pero mira que tú eres descarado, papi. Y Maray, que me saque la sangre, vieja, que me saque la sangre, que parece que tengo mucha. Mira, dame tu mano para que toques el corazón, mira esto. Y Maray, por favor, que el corazón lo tengo en el pecho, no en la cabeza, no me des mayitis. ¿Tú quieres que te haga un trasplante otra cosa? No, gracias. Mira, dame el favor, mira, te voy a dar la tarjeta para que montes la guagua y te vayas para la casa. Dale. No, si yo no te voy a esperar. No me vas a esperar. No. Vamos para allá. No, es que yo voy con ustedes, yo los voy a acompañar. Que aquí tengo mucho frío, camina. ¿Tú tienes frío? Sí. Yo tengo un fogar. Vamos.